Cuando éramos niños, la mayoría de mexicanos veíamos el Canal 5, el cual presentaba series infantiles por la mañana, programas juveniles por la tarde, series famosas y de moda por la noche, y los fines de semana, caricatura los sábados en la mañana, y a partir de la tarde hasta el domingo, películas. En esa época no había tantas opciones como ahora, y el Canal 5 era lo mejor de lo mejor. Ahora bien, entre cada programa había un segmento llamado Canal 5 al servicio de la comunidad. En él nos informaban de las personas que se encontraban desaparecidas en México, en el cual aparecían retratos de desaparecidos y sus datos. Además, se mostraban otras personas que se encontraban en albergues y que sufrían problemas de memoria y no sabían quiénes eran. Es así que se presentaban al público para que los espectadores pudieran reconocerlas y que regresaran a sus casas con sus familias. Esta sección era famosa por una voz en particular, la cual era reconocida por todos los televidentes. Por tal razón, todos los mexicanos y hasta las personas que no vivían en México, pero que veían Canal 5, reconocían esa voz inconfundible. Pedimos su colaboración para localizar a María, que aparece en sus pantallas. Tiene 18 años de edad. Cualquier información a nuestros teléfonos. Por si fuera poco, en el más grande e importante estadio de fútbol en México, el Estadio Azteca, también se podía escuchar esta magia, ya que quien daba los anuncios y los informes dentro del lugar, mientras se realizaba algún partido de fútbol o evento, es decir, la voz oficial del Estadio Azteca, era la misma persona, el cual siempre decía, el Estadio Azteca informa. Es así que aunque ya no vieras el Canal 5, seguías escuchando esa inconfundible voz. Sí, cuando ibas al Estadio Azteca y veías jugar en vivo a tu equipo favorito, o hasta la misma selección mexicana de fútbol. ¿Y cómo la disfrutabas? Señoras y señores, vamos a pedir a ustedes ponerse de pie y saludar respetuosamente para escuchar los himnos de México y Costa Rica. Pero esa voz se acaba de apagar, ya que el hombre detrás de ella ha dejado este mundo. Es por eso que México está de luto y parte de nuestra infancia también. Su nombre era Melquíades Sánchez Orozco, el cual fue la voz oficial del Estadio Azteca por más de 52 años y de los mensajes de apoyo para las personas desaparecidas en Canal 5. Él tenía 90 años y murió por causas naturales. Don Melquíades era originario de Tepic, Nayarit, pero se mudó muy joven a Guadalajara, Jalisco, y ahí comenzó su carrera de locución. En 1956 se mudó a la Ciudad de México y 10 años después fue elegido por el mismo dueño de Televisa para que comenzara a anunciar en el Estadio Azteca. Es así que a partir de momento Don Melquíades presentaba las indicaciones, las alineaciones, los cambios y la publicidad en el Coloso de Santa Úrsula. Sí, el Estadio Azteca. Gracias a esto, durante su trayectoria, fue maestro de muchos locutores y actores de voz, los cuales hemos escuchado. Es por eso que hoy México está de luto, pero también parte de nuestra infancia. Descanse en paz, Don Melquíades. La gente no envejece con las épocas, envejece ya cuando el espíritu ya no le da para más.